Nos están faltando las calles por primera vez. Nos sentimos felices que ya se aplaca un poco el polvo. Porque ese polvo siempre, cuando mandaban los niños a la escuela, ellos siempre llegaban sucios con tanto polvo. Pero ahora le damos gracias al Señor y al presidente que está trabajando por la comunidad. Soy de Mercerón allá abajo y llegué aquí arriba, lo que estaba era en tierra, estaba aburrida, pisando tierra, pisando lodo. Que estaba barriendo piedras, botando todos los días piedras para la orilla. Y ya no estoy botando piedras. Es que yo tengo 46 años de edad y primera vez en la historia que yo veo que están funcionando, que lo estoy viendo con mis propios ojos. Lo estoy viendo con mis propios ojos. El asfalto que tanto esperamos en tantos años. Nosotros los que vivimos aquí, ven a ver. Fue un enviado y lo hizo. Construyó y reconstruyó. Estamos orgullosos del trabajo que nos han hecho en este momento o el ministro de Obras Públicas, porque tenemos, gracias a Dios, una entrada excelentemente especial como la queríamos. Nunca la hubieran preparado de esa manera. Estamos felices en este barrio porque tenemos calle por todas las partes. Gracias a Dios y a nuestros ministros y a nuestro síndico y a nuestro presidente. La comunidad está más que feliz porque él está cumpliendo con un deseo que lo estábamos esperando desde años. Desde años. La frontera sur está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente.